Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Hoy estoy con Yukai, el ganador del pasado torneo amistoso. Buenas. Y vamos a comentar un poco su equipo. Lo estáis viendo ahora, tiene a Mega Metagross, Tapu Bulu, Milotic, Tyranitar, Volcarona y Ninetales Alola. Un equipo curioso. Como digo, ganó con él el último torneo amistoso. Así que si quieres, vamos comentando los Pokémon. El equipo básicamente se basa en Metagross. Sí. Y con el resto del equipo, básicamente lo que intento es cubrir a Metagross, quitarle las amenazas que tiene y luego dar KO al resto de Pokémon con la Mega. Uh-huh. Pues aquí tenemos a Metagross. Set bastante típico, ¿no? Bueno, sí, el Metagross es bastante típico. Básicamente es full ataque y velocidad, superar a todo lo que pueda y dar KO a todo lo que pueda. Uh-huh. Y los movimientos bastante típicos, cabeza hierro por staff y puño hielo y pataleta básicamente por cobertura al resto del equipo. Sí. ¿No te rentaba, por ejemplo, llevar cabezazo Zen? ¿O era sí, más necesario? Sí que lo pensé, pero me parecía más necesario puño hielo para dar KO al Andorus o pataleta por si salía un Heatran o un Tyranitar o algo de eso y hacerle bastante daño. Sí, bien pensado. ¿Algo más sobre Metagross? No, básicamente es eso, no, tampoco es un Pokémon muy... no tiene nada extraño, pues lo conocerá todo el mundo. Pega muy fuerte, ya lo conocemos, sí. Sí. Pues el siguiente es Tapu Bulu, que viene muy bien, ¿no?, para cubrir esa debilidad a tierra de Metagross. Sí, sobre todo para cubrir terremotos, básicamente. Uh-huh. Hay demasiado Landorus, sí. Y el equipo, o sea, tiene muchos counters para Landorus, muchísimos. Efectivamente. O sea, es el Pokémon que más se ve ahora mismo y si no tienes una forma de matarlo, pues el equipo no va a funcionar. Pues este Tapu Bulu, que es chaleco asalto. Sí, aguanta muchísimas cosas, el Tapu Bulu. Sí, lo vemos en naturaleza firme y mucha defensa especial. Sí, sí. Tapu Bulu con los subes a defensa especial aguanta un Onda Ígnea de un Charizard y miedoso con Sol. Casi nada. Casi nada. Y también aguanta un estallido de un Heatran modesto, full ataque especial. Vaya. Y luego de movimientos tenemos doble stab de planta, tanto hasta drenaje para curar como mazazo para pegar más fuerte, ¿verdad? Sí. Y cerrando super power, fuerza bruta y tumba rocas. Fuerza bruta supongo que para la cobertura tipos acero y demás. Sí, acero y Mega Kangaskhan también para hacerle buen daño. Uh-huh. Y tumbarrocas, como aguanto, si es miedoso el Charizard, si me aguanta el Onda Ígnea, uh-huh, le puedo dar KO luego con tumbarrocas. Muy bien pensado. Pues pasamos a Milotic ya. Milotic con su habilidad Tenacidad, también muy importante para los Landorus, ¿no? Sí. Aparte de que le hace mucho contra el Landorus, no es solo Landorus, sino que tienes un Landorus delante de Milotic y básicamente vas a pegar a todo. O sea, se te pone a matos el Milotic y pega muchísimo. Y además que ya de por sí es muy bulky Milotic. Sí. Además con unos cuantos EVs, por ejemplo, aquí tienes bastantes en defensa física, que es lo que cogea un poco más. Sí, básicamente lo tengo para que me aguante dos terremotos de un Landorus firme, por si le tengo que... Vamos, si es más rápido que yo y no le doy KO con viento hielo porque es chaleco asalto, no suele ir full ataque, pero pues si acaso, asegurarme que lo mato de dos golpes. Y también para aguantar un... Aguantaba un doble filo de Mega Kangaskhan también. Ajá. Muy interesante. También la Vaya Wiki para recuperarse. Sí. Además de llevar recuperación. Sí, los subes a defensa especial. Me aguanta un rayo de Tapu Bulu. Digo de Tapu Bulu, de Tapu Koko. Sí. O con el campo eléctrico o con la vida esfera. Con ambos no es imposible, no aguanta. Sí, ahora que la mayoría son Z, está bien. Sí. Aguantar el rayo. Y luego pues tiene protección, escaldar y viento hielo también para el speed control. Sí, pues si no, no llevaba nada. Sí. Había pensado el Tailwind, pero si no, el Trick Room ya que me hace... Creo que es lo que más le hace daño al equipo. Sí. Si mete un Tailwind y me meten un Trick Room ya básicamente es imposible. Pues el siguiente es Tyranitar. Lo llevas con vida esfera. De movimientos bastante normal, protección, avalancha, triturar y también llevas patada baja, que ya es un movimiento no tan común.
Sí, bueno, patada baja viene bastante bien para algún matchup con Reign, porque básicamente Reign a Metagross lo destroza. O sea, no tiene nada que hacer, porque si está Ludicolo, un Z de agua no lo aguanta. Y claro, necesitaba quitarle el clima, de alguna forma. Sí, sí. Y aparte, hago counter a Charizard y... Y patada baja me viene bien por eso. En un equipo de Reign no suelo meter a Volcarona. Y con patada baja dedicado a Ferrozone. Perfecto. Y bueno, de Epps vemos que es muy ofensivo. Y tampoco lleva mucha velocidad. Ni Danza Dragón tampoco. Y los Epps más o menos que tiene defensivos, básicamente es para aguantar un rayo solar de Charizard en Sol. Muy bien, seguramente aguanta bastante Tiranitar, además con la arena. Sí, con la arena aguanta muchísimo. Luego tenemos a Volcarona, que lo llevas con el Cristal Z de tipo fuego. Sí. Naturaleza defensiva, física. El Volcarona lo hice muy bulky, la verdad, sobre todo en defensa. Y porque pensé, en ataque especial sí que le llevo bastante CV y en velocidad, ¿no? Porque con Danza Aleteo ya consigo el boost que necesito. Ya. O sea, prefería que aguantase, poder tirarme un Danza Aleteo y luego dar KO. Danza Aleteo está muy bien, subiendo ataque especial, defensa especial y velocidad. Y luego pues tiene lanzallamas como principal ataque, supongo. Sí. Protección y el gigadrenado, que ¿para qué es exactamente? El gigadrenado es para matar a Tapu Fini. Sobre todo el Tapu Fini molesto con paz mental. Sí. Porque sí. Si él se tira paz mental y yo me tiro Danza Aleteo, al final con gigadrenado le gano. Si no, si le hubiese puesto zumbido, sí que lo probé con zumbido, pero no me aportaba tanto. Me aportaba más con gigadrenado. Sí, ofensivamente el tipo bicho es cierto que tampoco aporta demasiado. Así que da una buena cobertura. Sí. Ciertamente. ¿Y algo más o pasamos a Ninetales? Pasamos a Ninetales. Pues Ninetales, que está aquí, supongo, para poner el velo Aurora y también para quitar climas, ¿no? Bueno, Ninetales la verdad es que está puesto para tapar, para, vamos, acabar con Como, porque probé el equipo y me daba muchísimos problemas con el Z. Me tiraba el Z, no tenía forma de hacerle One Hit Count, me tiraba el Z y ya complicaba mucho las cosas. Y digo, necesito algo que me para como porque es que es una core que es que me revienta. Cualquier equipo como me está dando muchos problemas. Y probé a Ninetales y dio buenos resultados. Por eso llevar Fuerza Lunar, que no se suele llevar un stab de Hada en Ninetales. Sí, básicamente por eso. Pensé meterlo con Brillo Mágico, pero tenía miedo de Bastaguardia y llevar los dos ataques múltiples, pues con Bastaguardia Ninetales no hacía nada. Claro. Por eso opté por Fuerza Lunar. Bueno, los Zeps bastante normales, naturaleza miedosa, máxima velocidad y poco más, ¿no? Sí, poco más. Muy bien, pues así del equipo en general, ¿estás contento? El torneo vemos que te salió bien. ¿Tuviste algún matchup así especialmente complicado? Matchups complicados, tuve los dos primeros combates que los perdí. Pero los perdí por paliza. Vaya. Creo que fueron 4-0 y 3-0, o sea, increíble. Me la liaron, primero me hice un mal predic en turno 1 contra un equipo con Terrakion y Whimsicott. Ah, sí, el clásico. Pensé, es que el viento afín estaba tan claro que pensé, no va a tirar viento afín, le va a tirar paliza al Terrakion, y se protegió el Terrakion y tiró viento afín. Vaya. Y luego ya pues nada que hacer, se tiró paliza y imposible parar. Sí, a veces una mala predicción en turno 1 puede destrozar el combate, sobre todo con los viento afín, a veces no puedes hacer nada realmente. Sí, es sí, lo que sí, tienen estos torneos, como es al mejor de uno. Sí. No, sí, sabía que tenía paliza y viento afín, pero digo, es que es tan evidente el viento afín que es que no lo va a tirar. Sí. Sale mal la predicción. Sí. Y luego el siguiente turno, un equipo así, por decirlo así, raro, había un Mega Absol y... Ajá. Y no sabía qué hacer, o sea, no supe hacerle bien frente, no. Yo creo que no escogí bien a los cuatro Pokémon que tenía que meter y estaba Mega Absol ahí, y es como. Sí. ¿Cómo lo mato? No sé cómo matarlo. Vaya. Pero bueno, luego tuviste suerte, remontaste. Sí, luego a partir de ahí dije como, venga, va, esto no puede ser, vamos a concentrarnos, estos combates no han ocurrido,
Y venga, empezamos de cero. Y nada, empecé y uno tras otro. ¿Y de los demás los ganaste todos ya? ¿O Sí, gané todos. cuántos jugaste? Que no recuerdo. Jugué 8 combates y quedé 6-2 al total. Sí, es buen global, la verdad. Sí. A veces la gente se obsesiona con jugarlos todos y tampoco hace falta para puntuar mejor. Pues un buen recorrido en el torneo. Y ahora vamos a comentar uno de los combates que jugaste y vamos viendo este equipo en funcionamiento. Vale. El combate fue contra Alex, que llevaba como O, Mea Kangaskhan, Ferrothorn, Volcarona, un Landorus llevaba también y no sé cuál era su último Pokémon. ¿Y cómo viste el matchup contra este jugador? Bueno, a ver, nada más ver a cómo sabía que tenía que meter a Ninetales, básicamente, para pararlo. Y por el Landorus metí a Milotic. Sí. Empecé con Milotic Ninetales por si empezaba con Landorus. Así le hacías full counter. Sí. Sí, básicamente, y el Ninetales era para asegurar que no me pudiese meter el Z, al menos holgadamente. Luego, Volcarona lo metí para quitarme a Ferrothorn, porque si no lo tenía bastante complicado, era Sí. bastante seguro. Y Metagross, bueno, es la mega. Sí, muy necesaria. Pues vamos a poner el combate y vamos a ver qué tal fue. Nos decías que empezabas con Ninetales y Milotic y Alex que no sacó a Landorus, No, no sacó supongo que por el Kangaskhan. miedo a Milotic. Sí. Empezó Kangaskhan como Y sí, yo en este turno básicamente veo que me va a tirar el sorpresa Ninetales. Y digo, tirar a sorpresa y tirar al Z. Y metí viento hielo para que al menos el boost en velocidad no lo tuviese. Pero cambió a Ferrothorn. Cambio a Ferrothorn. Y vamos a ver qué hizo Mea Kangaskhan. Protegiste Sí, por el sorpresa. y fue con sorpresa, sorpresa más cambio. Sí, yo me esperaba un sorpresa más Z, Sí. porque le ponía una posición bastante buena, la verdad, creo yo. Y me puede complicar bastante. Incluso podría haber ido con Kangaskhan un doble filo directamente o algo así. Sí, inclusive me puede haber hecho focus incluso. Bueno, y ahora Ahora. cambio a Volcarona. Pensando, vamos, un latigazo de Ferrothorn o algo Sí. así. Y meto Bella Aurora. Vale, Aurora, así aguanta Volcarona muy bien. Sí, Sin miedo aparte a que. lo que le pueda caer, sí. Y me hace un focus a Ninetales. No sé, lo mismo había visto un cambio o algo. Sí, porque si no tampoco se entiende muy bien unas drenadoras a un Ninetales. Y en esta posición estabas cómodo como para bustear a Volcarona. Sí, ahora mismo con el Bell Aurora, o sea, no tenía peligro, Volcarona no le iban a hacer KO y era un buen momento para tirarse un danzaleteo. O sea, lo tenía todo. Pero Zoran que no quiere llevarse un ataque y morir ya en el primer intento. Claro, normal, normal. Ventisca. Como sacó a Sí, pues Volcarona no no, hace no le hice. mucho. Pero bueno, ahí metes tú el primer danzaleteo, ya coges la ventaja. Y además con el Bell Aurora. Sí, y ahora Así que lo tienes bastante bien. habiéndose protegido el Ferrothorn, le hago focus ahora. Porque digo, no, no se va a proteger otra vez. Es o cambia Claro. o lo deja morir. O sea, lo que salga se va a llevar daño. Sí. O sea, a ese slot le puede hacer focus perfectamente, no había problema. Y cambia. Cambia a cómo. Sí, que se va a llevar un buen daño. Se lleva ahí primero lanzallamas. Que no está mal, no está mal el daño. Para ser Y resistido. ventisca. Y Ventisca que ya pues lo acaba de destrozar. Sí. Y vamos a ver qué hace Volcarona. Lanza aleteo, intenta
alcanzarte ahí, recuperar un poco de posicionamiento. Sí, ahí la verdad es que es como, cuidado. Pero bueno, mientras te durara el Vela Aurora tampoco había mucho problema. No, hombre, ya, sí. Y aquí, bueno, está el peligro de la sorpresa. Sí, yo creía que iba a ir a Volcarona por un Z al Kangaskhan. Uh-huh. Le podía dar KO. Y el tira Volcarona enemigo que tira viento afín. Sí, eso puede ser peligroso. Y yo tiro ventisca. Lo hizo bien ahí el rival. Sí. Tampoco tenía forma de parar el viento afín porque si no protegía me iba a tirar de sorpresa. Sí. Hiciste la jugada segura. Sí. Sale Milotic. Que aunque el Volcarona enemigo esté busteado, va a aguantar bastante bien. Ahora me hace un focus a Milotic. Uh-huh. Que no muere. Porque se cura con la Wiki. Exacto, aguanta ahí muy bien. Y se queda pues como a la mitad de vida, ¿no? Sí. Kangaskhan se lleva un buen daño de retroceso. Y ahí va tu Z. Sí, se lo tiré a Kangaskhan porque no sabía si se iba a proteger o no. No sabía todos los ataques. Digo, si tiene protección y la ataco, me puede meter mucho daño el Volcarona. Sí. Y no hacer ningún KO. Sí, estaba bien pensado. O sea, prefería asegurar. Sí, si te quitas de cualquier problema. Claro. Así que uno menos. También teniendo en cuenta que detrás tiene a Ferrothorn, estabas ya en buena posición. Y tiré viento hielo, esperando a que se acabase el viento afín y así asegurarme de que era más rápido yo que su Volcarona. Ajá. O sea, sabía que si aguantaba los turnos de viento afín, con Volcarona vivo básicamente ganaba. Sí. Ahora se acabó tu Vela Aurora. Me hace bien, me ve el lanzallamas. Sí. Era demasiado evidente también. Sí, la verdad es que, bueno, también era necesario porque si te atacaba Milotic podría haberte hecho un destrozo. Sí, yo ya sabía que iba a intentar darme KO a Volcarona. Uh-huh. Si me daba KO a Volcarona lo tenía muy fácil porque no tenía forma de matar a su Ferrothorn. Sí. Y si no me equivoco, este es el último turno de viento afín. Claro, estaleaste aquí también con la protección. Claro. El último turno. Volcarona aguantó con muy, muy poquita vida. Con muy poca vida. Y bueno, unas drenadas desesperadas que... Y ahora yo sabía que Ferrothorn se iba a proteger. ¿Mm? Porque no lo puede dejar ahí. Y lo que hice fue atacar a Volcarona. Sabía que no tenía protección porque tenía zumbido, lanzallamas, danza, aleteo y viento afín. O sea, me había mostrado ya todos los ataques. O sea, decidí darle KO y ya me quitaba de líos. Claro, así ya te asegurabas que Volcarona estaba fuera. Sí, solo me quedaba Ferrothorn. Y no Ferrothorn tenía... tampoco te podía matar a Volcarona. Así que bueno, Metagross, que me evoluciona aquí. Sí, bueno, y le da KO a Volcarona ahora y sí, y ya Volcarona está. Sigue siendo más rápido por los busteos. Sí. Y adiós a Ferrothorn. Así que un combate... muy interesante, la verdad. Os han enseñado aquí el potencial de ese Volcarona. No ha podido lucirse mucho la Mega, pero tampoco le ha hecho falta realmente. Sí, tampoco, pero bueno, por si acaso, es que ir sin Mega ahora mismo... Uh-huh. A ver, sí que se puede hacer, pero es que da demasiada ventaja. Sí, desaprovechas ese potencial que tiene. Sí. Claro. Incluso doble Mega se puede llegar a ver. Uno de los combates que perdí creo que tenía no sé si tenía doble mega y la planteé yendo a por una mega y me sacaron la otra. Vaya, eso pero, es un problema. Sí, 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 pero vamos, es la ventaja que tienen esos equipos. O sea, llevas doble mega y claro, si tú ves el equipo como mejor te cuadre, claro. Sí, porque él sabe ya la mega que te va a usar, la mejor que va a ir, pero tú no sabes ahora mismo qué hago, meto esto, meto lo otro. Uh-huh. Pues bueno, enhorabuena por esa victoria en el torneo. Bueno, muchas gracias. Espero verte en los próximos. Hombre, por supuesto. ¿Quieres comentar alguna otra cosa? No, vamos, ahora sí no se me ocurre nada.
Pues nada, muchas gracias por venirte al canal a comentar tu equipo. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y por hacer el torneo. Lo hago encantado. Y pues nada más, nos veremos en próximos vídeos. Like si os ha gustado, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!